Oh. <laughs> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos ya de nuevo aquí en Letroscopía en este mes de marzo calurosísimo, pero ese es el calor de nuestros corazones. Y aquí en DGSTV, déjenme decirles, siempre nos han recibido con los brazos abiertos, con este calor humano que los caracteriza. Y a pesar de tantos años sé que ya está este proyecto, desde 2009, eh, que han ido y venido personas que han estado a cargo de la producción de televisión y la producción general siempre se ha mantenido esta característica de ser un espacio abierto para todos. Y pues no siempre vemos a quienes están del otro lado de las cámaras o quienes trabajan todos los días para que esto salga como debe de salir. Hola Jacinto. ¿Cómo Susana, estás? Susana, Susi, qué gusto. Gracias por invitarme, la verdad. Pues Me yo cayó. tenía ganas. ¿Sí? Sí, tenía ganas de esta parte, como te decía, de, de entre bambalinas, ¿no? Que conozcan las caras. Sí, detrás, bueno. ¿no? Pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este, chicos, público de electroscopía, pues ya me han visto por ahí, pero realmente creo que ahora van a conocer esta parte que bueno, ya, ya hasta me asusté un poquito. A ver, Susana, por favor, soy tuyo, ¿no? Ah, bueno, aquí se el. Se va a mostrar tal cual es, porque si lo dices, sales a, 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 aquí de frente a las cámaras, pero no hablando de ti. No, la verdad, casi no, eh. No, siempre, pues, los temas que, que nos competen aquí en, claro. el, en el canal, y pues no, la verdad, no. <laughs> ya lo vine a Dios. Maquillaje. Perdónenme, pero sí. Bueno, no mucho, lo normal. Bueno, Jacinto, nos conocemos realmente hace poco. Sí, no, este sí. ha sido una amistad muy bonita. Gracias. Este, me gusta mucho trabajar con él porque está tan loco como yo. <laughs> bueno, gracias, <laughs> algo, algo tenemos no sí, en sí, estos medios. Verdad, verdad. este, yo sé, porque me dijeron que eres cineasta. cuéntanos. sí. bueno, en realidad, si hay una definición que yo podría tener de mí es la de un artista y en este sentido yo llegué a esta conclusión pues a través de los años porque he estado en casi todas las disciplinas del arte wow a nivel amateur a nivel profesional a nivel semiprofesional. profesional algunas con más otras con menos y yo empecé haciendo eh, literatura Ven porque más. mi papá bueno él es un lingüista y wow. pues, una enorme biblioteca en su casa y yo tesoro un tesoro, por supuesto, y poca tele en mi infancia. Entonces, pues, obvio, caí ahí en los libros. Aparte, pues, viví un poco aislado por mi situación ahí geográfica. Y, pues, entré por ahí, ¿no? A las artes con la literatura. Aunque la pasión por, por, por la televisión, por, por las imágenes en movimiento y fijas surge un poquito más, porque, pues, precisamente la televisión, eh, pues desde que yo fui muy pequeño siempre estuvo ahí, ¿no? A la par de los libros. Entonces surge pues esta, esta gran... Todos la tenemos, ¿no? Quienes nos están viendo ahorita, pues están claro. pegados a una pantalla. Claro, entonces. claro. Y ahora que las pantallas son portátiles, ¿no? Las Así tienes es. en el alma. Ya casi, casi las podemos... Próximamente las vamos a tener en el ojo. Un chip. Entonces, <laughs> en aquellas épocas, pues bueno... Eh, Sí, sí, yo sentía gran atractivo por las imágenes en movimiento, lo normal de cualquier chico, uh -huh. cualquier humano, y ya después en la literatura, pues, pues me acerqué un poquito a esto, a, a la imagen, pasé a la fotografía, al mismo tiempo hice teatro estudiantil, monté a Carballido, wow. hay un par de obras. <laughs> eh, de ahí ya pues dejé el teatro porque pues dejé de estudiar, y acabé de estudiar por supuesto, y me dediqué a la foto, que me, que me dio pues grandes satisfacciones. Y en cuanto a las otras que faltan, pues bueno, no fueron ya realmente la danza, la música, cuál me faltaría, la arquitectura. La arquitectura sí, porque sí soy constructor, aprendí también en mis pequeños años mozos también a hacer más hace poquito apenas hacer hacer maquetas no o sea realmente nunca construí una casa pero, pero sí pero sí tienes la idea aprendí Ajá. exacto algunas algunas técnicas algunas claro. eh, eso técnicas de esta pues de este arte que está a la mitad entre arte y ciencia ¿no? claro claro Ajá. y en la pintura bueno obvio sé dibujar sketches por supuesto no soy un gran profesional pero, pero bueno Gracias a todos estos acercamientos es que yo me digo artista, por supuesto, o sea, no soy ni cineasta ni, solo, solo soy un artista y yo llegué a esta conclusión precisamente por, por mi práctica, o sea, claro. decir si quieres ser, o sea, artista es solo la palabra, ¿no? Puedes ser artista de la lente, artista de la pintura, artista de la construcción. Pero no te limitas, o sea, Exacto. el hecho de ser artista puede abocarse a muchas cosas. Exacto, yo, bueno, ya a últimas fechas me, me consideré como una persona, pues como, como un humano universal, ¿no? O sea, esta idea que surge hace 500 años sobre que la mente puede ir hacia donde quiera, ¿no? Descubrir, pensar. Eh, crear entonces eh, yo fui un poco en contra de, de, de bueno tienes que formarte en una línea y si vas claro, a ser artista claro. pues tienes que ser cineasta lo cual por supuesto es válido porque yo desde mi posición tampoco estoy en calidad de competir con por ejemplo cuarón o no sé un buen un artista es claro formado, que se dedica a eso ese que es profesional no o sea, yo solamente hago acercamientos para qué, para sentirme un hombre, un humano completo, nada más. Fíjate, eso que tú estás diciendo, ser completo, porque las artes nos equilibran. ¿no? Nos llenan, exacto. Lo decíamos en el programa anterior, la poesía, la literatura, escribir nos sana. Nos sana, nos, nos llena, sana. nos vuelve, o sea, podemos tener... O sea, realmente tenemos que construirnos hacia todos, hacia todos los lados de nuestra esfera de vida, o sea, no tenemos que decir, ah, porque porque no me llevo bien o porque no tengo una historia con el arte, pues no es para mí, ¿no? Y no tiene que ser un acercamiento formal. O sea, puedes acercarte así como yo. Tranquilamente ¿Puedo? vas, uh -huh. te, sientes, te sientes pintor porque ya dibujaste un sketch, y entonces eso te hace sentir completo porque ya sabes, aunque sea dibujar sketches, claro. ¿no? En mi caso, Y pues así le pasé a todas. Obvio, tampoco me fui para todos lados, eh, no he sido taxista. No he sido piloto. Un es un arte vivir en esta ciudad manejando. Así es así, es así, es, eso sí. Bueno, ahí pues podríamos decir que, que es mi definición por mí, ¿no? Yo por yo. Tú por Jacinto. Así es. Jacinto, ¿qué estudiaste? Bueno, aún estudio. Resulta que en este mes estoy terminando una licenciatura en pedagogía. Wow, colega! Colegas. <laughs> colega, colega. Es, colega, ya próximamente. Muy bien. Todo un orgullo pertenecer a este gremio, que ya lo he experimentado, ya he sido maestro, ya he estado frente a... Grupo. Bueno, y ahora pues estoy completando esto. Yo estudié foto, por supuesto, tengo una carrera técnica en foto, un TCU le llaman ahora. Uh -huh. eh, ya realmente no estudié mucho a nivel formal, pues mi educación básica. Por mi educación básica es que me acerqué a la arquitectura porque yo estudié en un, en un Cetis, le llaman aquí, fuera de la ciudad le llaman Cebetis, uh -huh. y tienen técnico en construcción. Y eso estudié. Que básicamente es una pasada en prepa sobre, híjole, mil cosas. Te enseñan a hacer cemento a de, de diferentes calidades, te enseñan topografía, te enseñan matemáticas, te enseñan arquitectura. Y ahí fue donde hice claro, mapa claro. de planos con pues bueno, con algo que todavía se usa en las en las carreras, pero ya casi no, que es la regla T, los estilógrafos. Claro, claro. Y pues las maquetas, ¿no? Con el cúter y eso. cincel ¿no? es el y de, martillo. Pues no tanto porque es papel. Y, pero sí, casi, casi, ¿no? O sea, sí, tu, 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 plancha de, digo, tu, tu, ¿cómo le llaman? Tu, tu cuchara de, de. para poner al... ladrillos, pues es tu cúter. Claro, claro. Y es, es, es padre porque, bueno, eh, la arquitectura es realmente, pues, va más allá del simple arte porque vivimos dentro de esas casas, ¿no? Dentro de esos edificios. Entonces... Son los ambientes. Es, son ambientes. eso Es muy interesante. Pero bueno, no hablemos mucho de la arquitectura. Pues sí, es que fíjate, tú dijiste ser artista. ¿Cómo defines ser artista? Pues, híjole, me gustó algo que, que dijo nuestro aclamado director Alfonso Cuarón, en su más reciente premio ahí en Hollywood. El artista, una de las misiones es ver donde nadie ve. Exacto. Y, y eso por supuesto que es definitorio porque pues hay que tener, tener el gusto, las ganas, desarrollar la sensibilidad. O sea, ¿qué es lo que nadie ve? O sea, en primera... Es una actitud, ser artista es una actitud ante la también, vida. ¿no? También. Con esa mirada que tú mencionas. Así es. Buscando esas, esas cosas que los demás tienen enfrente y no ven. Yo añadiría que, pues, un artista es alguien que siempre está buscando esto y que, pues, obviamente cae en una búsqueda pues, con el yo, porque precisamente ver donde nadie ve a veces te hace ver cosas que no quieres ver, o que son. Oh. Uf, y sí son fuertes. Son, sí, fuertes son fuertes no o sea precisamente la poesía la pintura todo el arte tiene es una herramienta que sirve pues para ir pues más allá de lo evidente diría diría <laughs> León no, no. León no exactamente <laughs> bueno pero para quien, quien que... no conozca pues una caricatura muy famosa sí pero sí, sí pero todo el mundo conoce el grito de León ¿no? <laughs> sí yo creo que sí no que sí es una está en la cultura popular. <laughs> Jacinto, ¿cómo se forma un artista? Tú hablaste de libros, tú hablaste de televisión, de estudios, de una actitud. ¿Cómo se crea un artista? Ay, bueno, no creo que no creo que haya una fórmula, pero en mi caso fue parte de una historia, no, la continuación de una historia. Uh -huh. Mis mis propios padres son artistas y pues yo al crecer en un ambiente Artístico, pues desarrollé. Pude haber elegido que no. Exacto, es una elección elegí, empezando con eso. Elegí, exactamente. Se elige, se elige ser artista. Eh, y eso, pues, eso es el parte aguas. ¿no? O sea, hay, hay quienes, como yo, que crecen en un mundo artístico y consecuencia natural es, podría ser volverse artista. Y hay quienes no, que, que, que crecen, que nacen en un ambiente... Completamente diferente. diferente, ajeno a lo artístico en cuanto a la producción artística, y de repente son unas maravillas de personas, ¿no? Artistas que dices, wow, ¿no? O sea, su mamá, su papá pueden ser, no sé, zapateros. O contadores. Contadores, no o sé, sea, mil cosas ajenas, y los hijos son los grandes artistas, ¿no? Muchos casos hay. A eso me re esa se refiere a mi pregunta, ¿cómo se hace un artista? Pues. En primera, creo que con, con tenacidad, porque el mundo del arte, pues si seguimos esta pauta de, de ver donde nadie ve, pues en primera se supone solitario, porque pues te tienes que dar la vuelta y, y, e ir hacia donde nadie va. ¿Para qué? Para regresar y mostrarles. ¿no? Pero, pero en primera, ese acto de, de, de ya me voy, de con permiso, de, de me aíslo pues requiere un acto valentía de soledad valentía y fuerza y pues. fuerzas entonces pues una, una de las cosas que se requieren pues es eso no voluntad fe eh, y tenacidad porque vas una y otra vez regresas y te dice la gente cómo qué a ver eso no está ahí sí que sí está sí, ahí. exacto si no lo veo no existe claro entonces la fe el rechazo el rechazo el rechazo pues, que lleva a forjar, a forjar, pues, un espíritu artístico. Yo pienso, pues, no sé, la verdad, hay tantos artistas en el mundo. Claro. Y mucha, hay mucha literatura al respecto que, pues, te buscan respuestas... Creo que, creo que en primera la, la, la primera respuesta es, es aquí, no en el micrófono, sino en el corazón. Sí, escucharon un, <laughs> un, un ruido raro. Fue la pasión. De, fue, la, fue mi pasión. <laughs> por explicarlo, fue el golpe en el micrófono. Es. Entonces, la primera pregunta y la primera respuesta es estar aquí adentro de ustedes. ¿no? Claro. Y ya de ahí, pues, ¿qué camino en el arte van a seguir? Pues depende mucho de lo que les guste hacer, ¿no? Hay gente que, que le encanta dibujar, ¿no? Que desde chiquitos están dibujando. Los grafiteros tenemos ah. muchos. Geniales. Y vaya. En que las escuelas, hay. ¿no? Exacto. Entonces, también ser artista es poner tu, tus, tus habilidades para ver y para construir, porque porque solo con ver no eres un artista. Claro. O sea, tienes que producir, tienes que escribir, aprender, pintar, eh. fotografiar, filmar, practicar. Bailar, ¿no? construir. O pintar pues para construir. Cantar. Crear. Crear. O sea, solo por apreciar el arte no eres un artista. O sea, eres artista, y aquí ampliando tu, la respuesta a la pregunta, en cuanto produces arte. Si no wow. produces arte, no eres artista, solamente te gusta el arte. Claro. Digo, a grandes rasgos, pues, ¿no? Entonces ahí tú tienes que definir si vas hacia la pintura, hacia el baile, hacia el canto, hacia la construcción de hermosísimos edificios, casas, el séptimo arte, el cine, la fotografía, ¿no? todas esas, ¿no? Y más, porque claro. se dicen siete, pero realmente hay muchísimas. Muchas más, más claro. Jacinto, y en este sentido de cómo se va creando un artista, ¿qué veías en la televisión cuando eras niño? <laughs> pues los Thundercats, ¿no? <risa> Obvio. <risa> en su momento, eh, vi mucho Canal 11. Realmente, un saludo a todos ellos. eras disvirige? dirige por supuesto, sí. No recuerdo, pues. Los cuentos de la calle, broca. Ajá. ¿No? Sí, pues, sobre todo ficción. Documental, pues de todo, realmente, chicos, una de las, de las grandes, y bueno, y, y público, uno de los grandes retos del artista es no cerrarse, no cerrarse claro. a su a su arte, sino mantenerse un poco bueno, abierto. mente abierta. ¿no? Claro. mente abierta porque pues aquí mismo ha llegado gente que, que empezó haciendo otra cosa y de repente se descubren escritores. ¿no? Sí, sí. Tú los has presentado, sí, sí. yo los he visto ahí atrás de cámara. ¿Cómo nos narran que de repente por una o que nacieron y desde chiquitos quisieron, pero que de grandes hasta que fueron grandes pudieron o, sí, o sí. les pasó la algo. vida no te deja, pero después sale, ¿no? O que desde chiquitos tienen 20, 30 años escribiendo, entonces. Es un camino que se puede que puede estar dado en el que naces o que decides ¿sí tú, ah, o sea, no no hay que angustiarse, claro. El medio artístico y eso es complicado. Es complicado. Más por el maquinismo, ¿no? O sea, antes pintabas y no hay otra forma. Entraba por los ojos la, la imagen y salía por las manos. Ahora, pues, entra por una cámara aquí enfrente de mí. Claro. Y sale por una pantalla. Entonces, eso cambia, pero no desaparece lo, la visión. Qué vas, a, ¿Qué vas a ver? ¿Qué quieres decir con lo que ves? Entonces, el lenguaje, el mensaje que quieres transmitir. Lo que tú quieras decir como artista. En fin, ¿Qué libros leías de pequeño? Mucha ciencia ficción y bueno, Milán Kundera, eh, Asimov, eh, pues casi todos los clásicos de ciencia ficción. Veme, Julio, Verne, Verne, no tanto. ¿No te gustaba? Porque Julio, pues sí me gusta, ya después lo leí, no lo leía de grande. Pero para la época en que yo empecé a leer ciencia ficción, pues Julio Verne pues era como el abuelito de todo entonces <laughs> que te escuchen. La ciencia, sí que me escuché, que me escuché claro como Simón, ¿no? como el mismo Verne, ¿no? O sea, hablaba de una ciencia ficción de un mundo que ya no existía, claro, o sea, el hecho claro. de disparar un cañón a la luna, pues ya, ya no ya, ya, no no te, era creo, ya no saco, te creo, ya no te creo, no era creíble más porque pues ya habíamos llegado a la luna con un cohete. Claro, entonces, claro. Y eso cuando yo lo vi, pues ya tenía años, décadas que había pasado. Entonces, nací, a veces pienso que nací en un mundo viejo, ¿no? Que me perdí algunas novedades. ¿no? Que bueno, ya después llegó el Internet. Claro, y ahí te puedes enterar de todo. En fin, así es. Jacinto, ¿qué escribías de joven y qué escribes ahora? Uf, una de las primeras cosas que escribí fue cuento, mucho cuento. Tengo todavía un amigo que me... Que me, que me. Pues voy a decirlo, eh, le caigo muy bien por un cuento que escribí sobre la historia de un gato que, que estaba contado en primera persona, ¿no? Entonces el gato me quitaba a mi novia. Entonces mi amigo, muy sorprendido, porque bueno, fue un, un principio de un cuento que yo se lo mostré. Mi amigo ahora es un gran escritor. Y, y este. Y, y él fascinado, ¿no? ¿Y qué pasó? Y cuéntame y la... Escribí mucho cuento al principio y unos añitos después este, intenté una primera novela que, bueno, llegué como a las 64 o 70 páginas y era un asunto, pues, precisamente de ciencia ficción y, y orden social, ¿no? O sea, como pues, todo en otro planeta y un par de héroes y uno se volvía rico y el otro trabajaba en. En el polo. Y entonces ahí empezaron a surgir una serie de cosas. Y bueno, ya yo tenía como 16, 17 años, y ya pues ya no, la, ya no la pude acabar ya. La perdí. Se quedó por ahí. También escribí teatro, es una obra de teatro con un maestro mío que es de aquí de la Ciudad de México, Felipe Galvana, al que le mando un saludo, profe. Gracias. Y, y bueno, más que nada, te digo, era, era eso ficción. Cuando escribo, escribo ficción y ya a partir del 2010 eh, hice, hice un blog, me, me hice un pequeño blog, como todo mundo, no, no de v blog, sino de B con. de, B de burro, porque ahora es blog de video. Blog. Y que lo llamé Noticias del Fin del Mundo. Entonces, Noticias del Fin del Mundo es un... Es un pues no es, no es noticias o sea no es un canal de noticias sino, sino son reflexiones precisamente sobre lo que, lo que yo personalmente considero es un cambio de estado y que pues para definirlo lo defino como el fin del mundo y una de sus máximas es que pues todo fin es un principio ¿no? entonces Para mí se trata de, 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 de volcar sensaciones, sobre todo sentimientos, los dos, sobre, sobre el mundo en el que vivimos. Por supuesto, yo digo que es el fin porque, bueno, no hay que ir muy lejos para ver todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y, y sobre todo por el cambio climático y sobre todo porque en el 2011 estaba, el 2012, y hubo una enorme fiebre con el calendario maya, sí, por el supuesto. cual no mencionó, por supuesto, pero, pero quise entrar a esta, pues, a esta vorágine ¿no? que existía. Y, bueno, el blog todavía existe. Ahí anda. ¿Lo sigues trabajando? Lo sigo trabajando, pues tienen sus entradas ahí algunas de manera irregular. Dejen comentarios. Sí, noticias del fin del mundo en Blogspot. En, en, no en Blogger, pues. Claro, claro. Jacinto, ¿qué significa en tu vida la entrada de GES Media? Bueno, de GES Media yo llevo aquí pues poco más de un año y pues... ¡Ay, guau! Wow. Significa pues la concreción de un, de un, de un pues de un camino pues que yo yo no nací en esta ciudad de dónde eres de Guerrero de aquí cerquita aquí cerquita sí. Ajá, okay. cerquita en la distancia pero en el en, en, la en cultura, lo demás en un poco lejos un espacio sí entonces la influencia de esta ciudad ha sido permanente en mí y siempre quise venir a... Pues a vivir en ella, ¿no? Entonces, Tejez Media me ha, me, ha, me ha ayudado mucho porque, pues, primera es, es de donde yo puedo vivir porque, pues, es mi empleo. Claro, claro, es muy importante. Entonces, pues, pues significa, no sé cómo jerarquizarlo, pero sí es muy importante. Va este hecho de que yo llego a esta ciudad. Y, y entro a trabajar a la Dirección General de Escuelas de Secundarias Técnicas de la Ciudad de México y, y, y la posibilidad de, de, de hablar y de producir para, pues para, para personas que están llegando a la madurez, pues me, me emociona, me emociona mucho, la verdad. Y segunda, pues estoy haciendo... Arte, al final, bueno. Sí, es una forma <laughs> Exacto, de ¿no? arte, claro. Es una forma de arte, ¿por qué? Porque están las camas, están las luces, está. Pues todo Porque esto. Porque se crea algo de la nada. Exacto. En este programa no existía. No, si ahorita. lo creamos todos los meses. Lo estamos haciendo hasta ahorita. Bueno, el mío, el que ahora ven en este donde estoy. Que también yo, está, pues, no está existía, metido. <laughs> no existía. Entonces, eso también es muy importante para mí. Dejes Media es un espacio en el que uno puede. Crear ¿no? desde cero como tu programa, ¿no? Que tiene este año, ¿no? Que este año sí, Metroscopía tiene que lo creamos. unos meses. Entonces mírenos aquí. <laughs> Eso, significa es. a rasgos, pues. Eso significa grandes rasgos. Eso significa dejes media. ¿Cuál es tu opinión acerca del impacto de estas tecnologías en los jóvenes? Oh, wow. Pues las tecnologías siempre impactan desde que surgieron pues empecemos con la rueda y el fuego entonces se el martillo el martillo y cuando todas las herramientas que nos rodean pues es tecnología a veces confundimos la palabra tecnología con la electrónica que es ¿no? con los celulares, con la uh -huh, tele, con uh -huh, el uh -huh. internet sin embargo pues no entonces cómo les afectan estas el uso de los celulares del internet en realidad no podríamos saberlo porque sucede hoy, pero su repercusión es cuando sean adultos. Claro. ¿No? cuando, O sea, ustedes lo viven hoy, o sea, ustedes están escribiendo, pero los, los efectos en sus personas y en su sociedad se van a ver en 10 años, lo más probable, cuando ustedes sean maduros y se acuerden y de esta Y cuando el época, mundo ya no sea igual a este. Exacto, entonces Eso ya es... podemos marcar la diferencia. Claro, claro. Ahora, ¿cómo les afectan? Yo pienso que de manera positiva, ¿por qué? Porque tienen una herramienta que les permite comunicarse y que les permite acceder como nunca antes a casi toda la información real o no del mundo. Nunca jamás hubo una civilización tan próspera como hoy. O sea, a pesar de que digan los mayas, sí, pero nunca jamás hubo edificios de 800 metros, internet. Después, automático con cualquier persona en cualquier del parte mundo. del mundo, ¿no? Entonces, les afectan quizás en el sentido de que pues vivimos en una sociedad llena de tecnología. Entonces la presión porque tienes que aprender a usar el celular, a usar el, el internet, que tienes que aprender a vivir en una ciudad de 20 millones, pagar de... los impuestos por internet. No supone un reto, pero ¿Qué podemos hacer? Renunciar al mundo que tenemos o adaptarnos o usarlo. No adaptarse, usarlo. O sea, estas herramientas pues vaya. Yo de chiquito pues las imaginaba tú. No, o sea, casi ahora las que las caricaturas se veían así, como algo irrealizable, una videoconferencia en un reloj. En tu teléfono y resulta que hoy ya te yes, compras yes. eso y es real. Entonces, no creo que les afecten, sino que los construyen, que les, que los, el que cerebro les aportan. Claro, está la otra parte, ¿no? Por supuesto, vemos mucha tele hoy, muchas imágenes, y ya no es tan fácil imaginar. Claro. Porque ahora ya lo tenemos todo, todo listo, todo, todo está listo para ver. Ya no tenemos que imaginar el cabello rubio del conductor o la barba de aquí del invitado. Ya la podemos ver. Claro. Entonces, eso, eso no es que sea malo. Yo he, yo he notado que, que, que hay una ¿Tres? brecha generacional sí, que fuerte. siempre ha existido. Y los que estamos más, más adultos decimos, no, pues es que los chicos desperdician su tiempo. Pero eso es, es, de acuerdo es muy relativo, cómo lo vean, ¿no? exactamente. O ¿Quién sea, lo está viendo? Todos ustedes están utilizando ahora las tecnologías, están consumiendo datos. Y muchos de ustedes, no dudo, que ya los están produciendo. Sí, claro, no, claro. Porque pues uno se mete a YouTube y, y bueno, ahora cada uno puede tener no solo un canal, los sino que quieras, los que quieras, entonces hay mucha libertad y por supuesto, pues como Spider-Man, ¿no? Aprovechando se que requiere un, se requiere una gran responsabilidad. Un gran poder viene este poder de decir lo que quieras, de decírselo casi casi a quien quieras en el momento que quieras, pues también lleva una responsabilidad de saber qué decir de saber qué hacer y sí, Híjole. y hacia dónde vamos chicos y hacia muy dónde importante. vamos hacia dónde vamos me surge con esta reflexión que estamos haciendo Jacinto el asunto de por qué de cómo ha cambiado la palabra estás hablando de generaciones no los chicos que nos ven no que son muy jóvenes sí pues. tú que estás como intermedio yo soy otra generación aunque somos muy parecidos. Sí, Som somos, sí, sí. sí. Este, pero hemos utilizado la letra y la palabra de diferentes maneras. Claro. Cuando yo era pequeña, no había nada de esto. Una televisión a color era un lujo. Sí. Y no porque hayan sido muchos años, sino porque la, la tecnología es velocísima, ¿no? Los cambios son tremendos. Tremendos. De uno o dos años ya tenemos aparatos que no existían antes, ¿no? Sí, sí. La palabra, la letra, la poesía. La forma de escribir es diferente en cada uno. Claro, claro. O sea, cada uno tiene, pues, como la huella digital, ¿no? Así, casi cada surco, pues, son nuestras palabras. Son claro. Nuestra forma de decir las palabras, Los lenguajes. De la poesía, ¿no? Los lenguajes, la, la sintaxis, la retórica, la intención, el por qué, si protesto, si, si, si alabo la belleza. Siempre va a existir. Creo que siempre va a ser, y con cada uno de los chicos que nace, pues sale, viene otra nueva posibilidad. De, así es, así es. De llegar más allá, o sea, algo, algo, estamos aquí porque superamos los retos de nuestros antepasados. Uh -huh, claro. ¿no? Entonces, lo ustedes, pues nos toca superarnos a nosotros, y bueno, ya no les quiero decir lo que sigue, pero... <laughs> disfruten, ya, ya. Por favor. <laughs> disfruten su juventud, empujen, empujen realmente. Que no. Aprovechen, ¿no? Aprovechen. aprovechen. No lo... O sea, yo 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 en mi juventud, no sé si estás de acuerdo conmigo, Susi, hubiera querido tener a mi disposición pues, una biblioteca en, ah, en un teléfono. Y sí. la biblioteca, o sea, una cosa era irse a uno y tener, pon tú 10 mil libros, que eran más o menos, okay. en una biblioteca común. Y aquí tienes infinito, o sea, el infinito está. Aquí. O sea, nada más lo buscas y ahí está en PDF gratis, ¿no? Libros, puedes eh, contactar científicos en sus Twitter. Correo electrónico. ¿no? O sea, les dices, hola, con, yo soy Chatear con ton, ellos. Chatear con gente que, que, que antes, cuando yo era chico, o sea, llegar a conocer a alguien fuera de la tele era así, uff, ¿no? Ahora ya le puedo tuitear y todo fue todo bien. Cuando yo era pequeña, estar en televisión era un sueño. Un sueño. O sea, imposible estar en televisión. Ahorita cualquiera. Pues ya nada más prendemos y transmitimos. La camarita. Ahí está. Así es, Susi. Pues qué rica reflexión, y este, a lo mejor dirán, ¿por qué etoscopía? ¿Por qué? Porque la palabra y los lenguajes son diferentes. Tenemos ¿Sí? que revolucionar estos medios. Sí. Este, y a la velocidad de los chavos, ¿no? Con sus estilos. Pues sí, chicos. No nos queda más que decirles que, que pues nosotros algún día pues nos vamos a ir. Ustedes sí. se quedan. Así es. Y realmente así como nosotros decimos esto no es porque nacimos así, alguien nos lo pasó. Así es. O sea, la, la estafeta de toda la humanidad se pasa de de grandes a chicos siempre. Entonces, tómenla, no pasa nada. O sea a veces da miedo. Pues a, a veces sí. <laughs> estar aquí, y más eh, estar se aprende chiquito, también, ¿no? no, pues sí. está uno chavito y pues dice ay no pero pero neta, o sea digo con todo respeto, tómenla, no pasa nada. Al es contrario hay exacto súper divertido, es muy muy divertido. divertido y se la van a pasar muy bien. Y van a estar haciendo electroscopía y otras cosas por acá. Imagínense. Qué La rico. siguiente generación de Letrascopía. Eso, que lo sean los chavos. Los sí, ven. por favor. Aquí. Por favor, sí. Pues muchas pues, gracias. Pues, muchas gracias. Qué rica sí. tu charla. Pues no quisiera irme sin contribuir, dado que esto es un espacio para las letras. Ajá. Preparé algo, no sé. Si adelante. Te algo muy breve sobre noticias del fin del mundo. Perfecto, adelante. Lo voy a buscar aquí. Hablando de tecnología. Hablando de tecnología, miren, ya no tengo que traer mis papeles, ya tengo todo aquí. Listo. Y bueno, voy a leerles algo que es la Oda al Fin del Mundo, escrita pues ya hace algunos años. Y pues recién la revisé para este programa. ¡Ja, <laughs> bravo! Y se la Dice: Entre las ruinas de los sueños creados hace más de dos siglos, entre los despojos de las utopías erosionadas, la humanidad busca una nueva luz que les guíe por los valles eternos de los tiempos sin recuerdo. Soledad infinita entre la saturación más sofocante. Extrema y bien disfrutada saciedad que engolosina al más débil y al más fuerte. Cornucopia robada del estómago de las maquinarias más gigantes alimentadas con fuego alzadas pieza por pieza por los humanos en masa, sobre las canteras, sobre los valles, entre las cañadas junto al mar azul, tan azul. Sueño materializado, reblandecido al rigor del tiempo y los elementos, que en esta tierra encontraron algunas de las más increíbles y jamás soñadas combinaciones. Debilitado por su esencia carcomida, en las miles de millones de fiestas que celebramos para enorgullecernos de nuestro poder. Que tan vivos han vuelto nuestros suculentos sueños. Ardiente metal que quemas la piel, epopeya inacabada de un maligno recuerdo, destino incierto te abalanzas alrededor. Hijos de la tierra que aúllan a la noche, su grito herido esperando escuchar el eco entre el vacío. Wow, Gracias. Híjole. No Podría dejar de hacerlo. No, además de Simbra. Sí, esa es la reflexión. Gran parte de Noticias de Fin del Mundo habla sobre, sobre lo que somos hoy como humanidad, como sociedad industrial y su relación con lo demás. Tanto con la Tierra, con la vida que existe sobre la Tierra. Habla mucho sobre nuestra responsabilidad y habla mucho un poco sobre nuestra soberbia. Sí, exacto, nos hace falta humildad. ¿Tan otra vez en la dirección para entrar a Noticias pues, del Fin del Mundo? Es hashtag Noticias del Fin del Mundo eh, en Blogger, es eh, así, por favor, llevan hashtag Noticias del Fin del Mundo todo junto y les va a salir porque casi nadie usa ese hashtag, así que. Ok, pues entremos masivamente para. Sí, por conocer. favor, los espero ahí, bueno, hay cosas de todo tipo más que nada grandes reflexiones sobre sobre pues sobre esta época no sobre el segundo sobre el inicio del segundo milenio y sobre pues nuestra cornucopia sobre lo que somos ¿no? en fin, ahí ya ustedes lo descubrirán espero comentarios allá aquí por favor claro por ahí estaremos gracias Jacinto el gracias, poeta sí. el arquitecto el artista él es el artista gracias <laughs> gracias o sea, en, esa, en la y yo me despido nos vemos muy pronto hora. Con más, más invitados y con estas grandes, grandes reflexiones. Mi nombre es Susana Argueta, nos vemos pronto. Hasta luego.